entonces, ¿qué podríamos esperar para los próximos días? Volvamos a repetir, por favor, la información. Básicamente bueno, son sismos de mediana intensidad en la misma zona. Agua. Sí, yo que hablé es que lo que esperábamos ya pasó, pero sigue temblando los puntos yo que debo llamar de conexión con tuyo país. Entonces, esperamos ya que lo plazo es 48 horas, esperamos, pero lo sismo que esperábamos con 30 kilómetros de profundidad, cercano a los 5.4, hubo el sismo, que estoy haciendo es intentar hacer lo que me piden las personas que están ligadas a los científicos, que cuanto más informaciones precisas tuvier, con más credibilidad nosotros vamos a tener. Embora estamos pasando mucha dificultad con recibiendo correos que nos forzan una actitud inmediata, ¿ya? Entonces, esto que quiero decir. Haroldo, estos 5,2 grados, como yo lo decía, de este sismo que se sintió poquito antes de la medianoche de anoche, valga la redundancia, y que se sintió en 4 regiones de nuestro país con una profundidad de 25 kilómetros, es algo inusual. De hecho, llamó poderosamente la atención incluso en las redes sociales. Y perdona que lo insista, pero los sismos que eventualmente se puedan producir de aquí a las próximas 48 horas, o las próximas 24 horas para ser más exactos, deberán ser de la misma magnitud y más o menos a la misma profundidad su hipocentro. Yo pienso que los próximos de la región centro sería un poco más en la costa y la región norte un poco más dentro del continente. Por tanto, la profundidad del norte sería un poco más profundo y o cercano a la región central un poco, yo creo que la misma profundidad, pero dentro de la costa.